Tacos Cadena. Tengo como tallerista Clarita, ya muchos de ustedes la conocen. Y hoy tenemos el lanzamiento de una belleza de hilo, hermoso, como pueden ver ahora las muestras de todo lo que se puede hacer. Se llama Camila Super, un hilo muy rendidor, mírenlo, ahí está, un ovillo bien grande, para que no necesiten demasiados ovillos, ¿verdad? Eso es verdad. Clarita, ¿cómo estás? Hola, Luz, ¿cómo bueno, estás? Bueno, es una belleza de ovillo, la verdad que qué belleza de blusa, miren. Y todas las muestras que tenemos, porque se pueden hacer forros para cojines, manteles, cubrelechos, todo lo que ustedes quieran, con la ventaja de que un hilo, pues ni se estira, ¿no? Dura cantidad de eterno. Eterno. Un hilo es muy duradero. Es eterno, 100% algodón siempre. Imagínese, total, que es muy duradero y, bueno, muy fácil de manejar, como nos decía Clarita. Bueno, Clarita, comencemos entonces a trabajar. Yo te veo ahí unas muestras muy lindas. Gracias, Luz. Bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito más, vamos a ampliar un poquito la información de la presentación del hilo, porque es un hilo supremamente rendidor. Tenemos una presentación de 2.945 metros y eso ya indica que no va a haber tanto añadido. Entonces es una ventaja para un proyecto como el que tenemos ahí de la colcha. Y no tenemos que estar añadiendo, es de un rendimiento, mira, yo hice esta blusa y después de haber hecho la blusa me quedó este hilo. Entonces es un rendimiento, o sea, grande, que prácticamente dos blusas me pueden Exacto, salir. Eso te iba a preguntar. Claro. Con un ovillo podemos hacer dos blusas. Fácilmente, sí. Y fíjate que tiene manga tres cuartos, no es ni siquiera de manga seis. Eso es bueno, yo quiero que muestres el ovillo entero y lo que te quedó, para que la gente pueda comparar. Aquí lo tenemos, sí, mira. Mira, ¿te quedó la mitad? Me quedó exactamente la mitad. Sí. O sea, es de un rendimiento impresionante. Tanto para las colchas, los manteles, las cosas grandes, a mí me parece muy apropiado. ¿Qué más tiene de ventaja? La torsión. Es una torsión muy apretadita, muy parejita. Eso le da a uno la ventaja de poder tejer un poquito más rápido. Porque cuando no hay una tensión, una torsión bien adecuada, hay veces que se mete la aguja, se demora uno un poquito. Pero este desliza perfecto porque la torsión es muy alta, es bien buena. Y torsión quiere decir resistencia. Este es un hilo claro que va a aguantar todo lo que tú quieras, lavadas, todo. Es un hilo muy, muy, muy fino, muy bueno. Bueno, como ven, es un hilo precioso, rendidor y a muy buen precio. Y ustedes ya lo encuentran en el mercado. Me contaban que por ahora solamente tienen el ovillo grande, pero próximamente van a encontrar el otro que es la mitad. Entonces, o sea, mostramos que... Sí. Este tiene 994 metros. Igual, fíjate que es una presentación también muy buena para algo de pronto más pequeño. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, para la blusa te sirve. Me podría servir para la blusa, pero también me puede servir para un saquito, medias y gorro de bebé. Y me sale todo, bonito, ¿sí ves? Bien. Entonces también es, y tiene la misma calidad, igualito, es el mismo. De pronto lo pueden conseguir también por el nombre de Aún Lidias, tía Lidias, que inicialmente pues vino con ese nombre, y sabemos que la gente lo entiende más por Camila Super, para que no se vayan a confundir, es el mismo producto. Te pueden conseguir. Sí, ahí lo ven como Aún Lidias. Sí, pero aquí es está el mismo Camila Lidia. Super. Sí, señor. Sí. El mismo Camila. El mismo Camila. Uh-huh. Bueno, entonces comencemos. Bueno, Camila, entonces... tú ahí pues nos traes una muestra miniatura porque la blusa no alcanzaría a hacer ni siquiera una décima. Es verdad. Parte. Sí, decidí más bien hacerlo a escala, pero yo creo que hoy le vamos a hacer énfasis más bien como a las medidas, al ensamble, a la parte técnica de hacer una blusa que le calce a la persona bien. Entonces pensamos en que este aparatico, que es un metro, es indispensable para nuestro trabajo. Entonces vamos a tomar una sola medida para el contorno, que es esta medida del contorno del busto, que lo vamos a llamar toras máximo. Y se toma exacta, sin darle ventajas, porque nos acordamos que en modistería se usa mucho meter estos cuatro dedos después de tomar la medida y no es adecuado en tejido porque el tejido es elástico. Entonces se multiplica la medida. Le quedaría muy ancho y no luciría igual. Exactamente. Entonces, para que quede igual, vamos a tomar la medida de contorno exactamente.
¿Eso qué traduce? Eso traduce una cadeneta continua con ese número de centímetros. Entonces, aquí tenemos 90 centímetros, es una talla 10, y tenemos de contorno 90 centímetros. Eso arrojó con la aguja 0, 285 cadenetas. Pero es mucho más cómodo y mejor en la actualidad utilizar el metro que contar cadenetica por cadenetica. Entonces yo todas las especificaciones que voy a dar en el programa es de esta blusa. La pequeñita es simplemente por facilidad de explicarles a ustedes, pero las medidas van con esta. Para 90 centímetros, 285 cadenetas. Pues si no vamos haciendo cadenetas y vamos midiendo, lo que usted dice, mucho más práctico. Es mucho más práctico, claro, el metro. Claro, ya de, porque ¿qué pasa? Que uno va en la... En la 165 y se le hablan. Se le olvidó en cuál va. O alguien le habló y le pierde la cuenta. Entonces mejor ir midiendo con el metro, sabemos que son... Entonces hoy 90. Le vamos a hacer énfasis como sí. A esa parte de confección que no la sí. Tenemos como muy clara algunas personas. Entonces vamos a mirar qué pasa. Nos vamos a asumir que este es el contorno de esta blusa. Ya están los 90 de contorno. Ya están los 90 de contorno y los 285 cadenas. Sí. Es ideal que no tenga costuras en los lados, es ideal, porque vamos a trabajar tubular y el comportamiento de la puntada va a ser mucho más fácil de manejar y la presentación final de la prenda es calidad. Entonces, no, aquí, se ve más fina, claro, eso con la costura, la no costura tan delgado, al lado no, sí. Es, no, no es de no calidad. No, no se ve bonito, no se entonces, ve bonito. Entonces, por eso lo vamos a hacer así. Entonces, hay siempre interrogantes sobre la parte de cómo inicio. Normalmente, en la parte empírica decíamos, hacemos la cadeneta y hacemos un aro. No se debe hacer eso porque la cadeneta se gira. Y cuando ya vamos terminando en el aro, la cadeneta se ha entorchado. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es las 285 cadenetas continuas abiertas. Y la primer vuelta abierta. Aquí está. Entonces ahora sí, yo voy a unir el aro para formar el tubular. Ah, pero después de que ya... Porque esto sí. Que me da, consistencia. Claro, claro. Y entonces ya la cadeneta no se gira y mira cómo queda de claro, perfecto. De rectecito ahí. Entonces aquí... Una pregunta, ¿pero cuántas vueltas lleva ahí? Una. Solamente la una cadeneta vuelta. Y una vuelta. Y una vueltita nada más. No. Ah, bueno. Para poder iniciar ya el proyecto. Entonces ya es el momento de cerrar. Ya vamos a cerrar para formar el tubular. ¿Y si la seguimos cosiendo así en una tira? Habría que coser a los lados. Ahí ya y eso es lo que costura, no queremos. Que es lo que no quiere. Eso muy es lo importante. Que no queremos. Queremos claro. Que sea tubular. Claro, le quedaría con una ¿sí costura. ¿Ves? Sí, nos quedaría con una costura. Sí. Además, sí. Que para cuando estemos en la parte de la sisa. Ahí te vas a dar cuenta que la cosa es mucho más fácil cuando lo tenemos tubular que cuando lo tenemos abierto. Parece claro. Mentira, no, sí, pero no. Es mucho sí, más sí, ya lo entendí. Entonces ahora tomamos acá esta parte y enfrentamos. Siempre teniendo en cuenta que el aro esté en orden. O sea, no podemos estar así con el aro torcido, sino que el aro esté completamente en orden. Y vamos a montar un punto deslizado para cerrar. En la tercera cadeneta de subida del punto alto, hacemos un punto deslizado y cerramos el aro. Piense perfecto. Cerramos el ajá. Aro. No hay preocupación de que aquí nos quede esta partecita abierta. Puede quedar abierta, luego vamos a ver cómo al empatar la arandela la vamos a cerrar y queda perfecto, ahí no hay manera de que se vea. Entonces vamos a hablar un poquito de las puntadas, qué es lo que sucede con las puntadas. Debemos escoger siempre una secuencia adecuada, como este caso, esto es una blusa calada, es muy linda, pero tiene una secuencia de 5 puntos. Eso nos facilita cualquier medida de un contorno, que es múltiplo de 5 y ya. Entonces vamos a empezar haciendo lo siguiente.
Normalmente la altura de un punto alto es 1, 2 y 3 cadenetas. Ahora voy a dar 4 y 5 cadenetas. Es mi primera vuelta de la secuencia que va a empezar. Son dos vueltas nada más la secuencia, es súper sencilla. Entonces vamos a contar sobre la base de puntos altos 1, 2, 3 y en el cuarto punto vamos a hacer un punto bajo. Bueno, ¿ya están dictando clases, Clarita? Sí, cuéntanos. Empezamos el 1 de febrero, ya tenemos grupos, ya la gente muy entusiasmada, hacer cosas nuevas. Sí, porque yo nuevas. Creo que hacer la blusa muchas han entusiasmado, pero no claro, tan fácil. Y es que entonces, se va a ver lo fácil que es. No, no es tan fácil. Tiene la persona que sabe de tejido. Sí, pero fíjate entonces, que estamos trabajando con los puntos básicos. Bueno, pero de todas maneras, yo voy a dar tu teléfono. Listo, porque yo sé gracias. Que muchas te van a llamar, hacerte sí, consulta, señor. Preguntarte las clases, quieren aprender, en fin. Bueno, tiene fijo que es 520-4531, aquí en Bogotá, 520-4531, o tiene el celular que es 318-487-2130. 318-487-2130. Pero yo quiero invitarlos también a que consulten la página, porque ahí van a encontrar proyectos, materiales, bueno, todo lo referente a Codas Cadena, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes tienen muchas novedades, productos de lanzamiento, todo. Entonces es importante que entren a la página, que es www.coascadena.com.co. Repito, www.coascadena.com.co. Ahí ustedes van a encontrar, como les decía, muchas novedades, van a encontrar todos los productos, colores, nuevas tendencias, todo disponible en Codas Cadena. Total, importantísimo que entren a la página. Miren todo lo que se puede hacer. Aquí tengo un catálogo hermosísimo, trabajado con este Camila Super. Miren qué belleza de char. Hermoso, ¿verdad? Miren aquí el cuello. Es que nada más con cualquier vestido, hacerle esta belleza de cuello, pues, una fantasía. Y fácil, ¿sabes que eso no se demora nada? Eso más o menos tiene unas 2 horitas de trabajo. Bueno, fácil. Miren esta otra blusa, bellísima. Por ahora solamente tienen colores blanco y crudo. Sí. Me dicen que más adelante puede venir algunos colores. Otros colores. Por ahora solamente el blanco y el color crudo. Pero los dos son preciosos. Total, le vamos a sacar mucho jugo porque es un ovillo bastante grande, muy rendidor. Van a ser muchas prendas. Recuerden que la pueden conseguir como Aunt Lidia's o también como Camila Super. De las dos maneras la encuentran en el mercado. Hoy tenemos otra novedad. Y es que próximamente en los almacenes de adornos ustedes van a encontrar la mini máquina. Esa mini máquina, bueno, a mí por lo menos me encanta. A mí también. Me parece súper práctica, muy funcional. No necesita demasiado, ahí la van a mostrar. No necesita demasiado espacio. Miren, en esa mesita pequeña, nada más yo la pondría y ahí me siento a coser. Cose perfecto. Me la puedo llevar para otro lugar. Muy fácil de cargar. Total que es y muy una fácil maravilla. De manejar. Y ella hace la función de una grande. Sí, cose perfecto. Tiene una puntada linda. Sí, total, ya saben que próximamente la van a encontrar en los almacenes de adornos. Bueno, ustedes también sepan que el correo de Codas Cadena es cadena.colombia@coas.com, cadena.colombia@coas.com, y en Facebook nos encuentran como Codas Cadena Colombia, Codas Cadena Colombia. Aquí vemos muchísimas muestras, miren, de todo lo que se puede hacer con este gran ovillo de Camila Super. Vamos a mostrar, mire, qué belleza de cojín, precioso, tiene un chaleco, tiene una batica de niña. Bueno, como es tan delicado, podemos hacer prendas para bebés y todo lo que se elabore, pues va a quedar súper. Porque muy es delicadito, muy, muy bonito. Muy delicado, miren ese vestido de niña, qué belleza, precioso. Y duradero porque se puede lavar y va a quedar igual
no va a perder. Él puede ir brillo. A la lavadora con metiéndolo en una bolsita. En una bolsita, como ya. Hacemos con las prendas delicadas. Como hacemos con todas las prendas delicadas. Sí, o sea, nada más. Esa es una ventaja también. Sí. Bueno, ¿en qué vas, Clarita? Cuéntame. Bueno, ya voy terminando la primera vuelta. Sí. Aquí tenemos, recordemos que son 5 cadenetas, saltamos 4 puntos y un punto bajo. Y toda la secuencia es igualita alrededor de del aro. Ya estamos acabando acá para seguir con la segunda vuelta, porque no son sino 2 vueltecitas de repetición. Siempre son 5 cadenetas, pero solamente saltamos 4 puntos y en el quinto, en el 3 puntos y en el cuarto punto vamos a unir. Bueno, otra pregunta, Clarita. Dime. Para allá el lugar donde va la sisa, ¿qué debemos medir? ¿El largo que queremos de la blusa? El largo, pero vamos a establecer una medida que se va a llamar medida de costado. Ya. Entonces esa medida de costado va de la cintura hacia la axila. Esa es la medida de costado. Entonces tenemos de la cintura hacia la axila. Esos son 26 en la talla 10. 26 centímetros en la talla 10. Tomados en una persona es exactamente igual. Bueno, porque ya tú la parte con que va terminada, va con diferentes puntadas. Sí. Y ya la última puntada vuelo, ¿no? Las últimas puntadas ya... Da un poquito de vuelo, da un poquito al final, sí. Un poquito de vuelo, sí. Para porque que no son quede tan recta. Para que no quede recta, sino sí. Que quede como con una forma. Sí. Y lo mismo la manga, sí, muy bonita. Igual, sí, muy bonita está. Entonces tú has comenzado de la cintura hacia arriba. Estamos en la cintura. Eso. Entonces ya vamos a empezar la secuencia. Debemos terminar 5 cadenetas y un punto bajo para que no se note el cierre. Ahí cerramos. Entonces, la segunda secuencia, vamos a ver cómo es. Voy a hacer un pequeño recordatorio. 285 cadenetas de contorno para la talla 10. O sea, 90 centímetros. De 90 centímetros, bueno. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer 5 cadenetas, saltamos 3 puntos y en el cuarto punto hacemos un punto bajo. Esa es toda la vuelta completa, aquí la tenemos ya. Solamente una vuelta. Una vuelta, o sea, la primera, digamos. Sí. La primera, porque la de base no la saltamos, no porque cuenta, era punto bajo. Sí. Entonces, ahí vamos a hacer una. Bueno, Clarita, paremos ahí porque tenemos una pausa. Paremos, claro. Y cuando regresemos nos sigue explicando, porque se le pone mucha atención. Bueno, como pueden ver, es un hilo muy económico y que ustedes pueden utilizarlo, y no solamente sino que lo pueden lavar, pasará el tiempo y se conserva igual. Eso es lo bonito del hilo, ¿no? Que es el hilo muy tiene esa anca. Fino, muy duradero a toda y la vida. Precioso. Y es una blusa que queda preciosa. Clarita nos va a seguir explicando. Usted que sabe tejer, pues seguramente la Captiva va a hacer muchas de estas blusas tan bonitas. Pero si no, pues también están dictando las clases. Ustedes pueden llamar a Clarita al 520-4531 o al 318-487-2130. 318-487-2130. Los invito a que entren a la página, donde van a encontrar muchos proyectos, referencias, todo lo que tiene Coas Cadena,
que son infinidades de referencias, como les decía antes, muchas recetas de proyectos, tendencias, novedades y próximos productos a salir al mercado. Entonces, entren www.coascadena.com.co www.coascadena.com.co. Ahí y van a encontrar el paso a paso. ¿Cierto? Sí. Y en Facebook, en Coas Cadena Colombia. Coas Cadena Colombia. Bueno, sigamos, Clarita. Entonces vamos con la segunda vuelta ya definitiva. Entonces vamos a hacer otra vez 5 cadenetas. A la mitad del arco que acabamos de hacer, vamos a poner un puntico medio. Un puntico medio es un poquito más alto que el punto bajo. Entonces pinchamos y sacamos las 3 lazadas de una. Eso es un punto medio. Luego hacemos 3 cadeneticas y un piquito o piquillo. Lo pueden encontrar con los dos términos en las revistas. Va a formar como un nudito de adorno. Y luego un punto alto. ¿A dónde? Al siguiente punto bajo. Luego estamos trabajando en la mitad de un arco y en el ajuste del otro arco. Eso es todo. Entonces nuevamente hacemos 1 y 2 y lo vamos a pegar con punto medio a la mitad del arco. Una, dos, tres cadenetas, el piquillo que se hace devolviéndonos uno y sacando con deslizado, queda como el nudito. Se llaman piquitos o piquillos. Y luego lo vamos a pegar al punto bajo con punto alto. Entonces yo voy a mostrar ya más adelantadita esa secuencia. ¿Cuántas vueltas debemos hacer así? Entonces debemos hacer 26 centímetros. Ya, es para llegar ya a la sisa. Ya llegamos. Ya, bueno. Entonces ya llegamos aquí a la sisa. Estos son los 26 centímetros que estábamos hablando ahora. Esta parte de acá. Es el costado de la blusa. Totalmente el costado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? A contar cada casilla para dividir por la mitad. Entonces aquí tomamos la mitad. Y vamos a dejar en el espacio de acá abajo, de abajo de la manga, vamos a dejar 2 casillas, solamente 2 casillas. Cada casilla mide 1 centímetro. Total, son 2 centímetros debajo del brazo para formar la sisa. Y seguimos tejiendo con la misma puntada la parte de la espalda. Entonces aquí vemos cómo se dividió el tejido. Ah, pero ahí ya se teje la parte de la espalda independiente, y luego independiente. De la parte de adelante. De la parte de adelante. Después del tubular ya empezamos aquí la espalda. Entonces voy a tejer un poquito de la espalda con la misma puntada. Pero se sigue disminuyendo, ¿cuánto? Ya no disminuimos. Ya lo que disminuyó al comenzar nada más. Exacto, es que, ¿sabes qué disminuyó? Ah. El habernos saltado 2 cuadros. Por eso, lo que ahí donde comenzamos la sisa. Ahí. Uh-huh. Y ya, ya queda no el espacio y ya. Ya no, no hay que hacerle más. Nada más. Ya. Entonces ahora aquí tejemos un punto alto. Terminamos acá. Yo debo llegar a la altura del hombro. Esa altura del hombro le va a dar 20 centímetros. Yo espero que estén tomando nota en centímetros, porque en centímetros ustedes no van a tener pies. Eso es lo más fácil, porque por vueltas sí pueden tener equivocaciones. Sí, porque una persona puede coger un poquito más apretado que la otra. Esa es una razón. Claro que sí. Le puede quedar diferente ya la... En cambio nosotros, después de tener aquí 26 centímetros, vamos a tejer 20 aquí para arriba. Claro. Y ya. En ese momento llegamos aquí a la espalda. Esta es la espalda. ¿Por qué tenemos esto? Esto lo tenemos
aquí tenemos 20 centímetros hasta acá. Ya. Y vamos a tejer 2 centímetros más, que lo vamos a llamar adelantamiento de hombro. Eso es para que la blusa no se vaya hacia atrás. Hay veces que uno tiene unas blusitas que se las tiene que estar acomodando porque se van hacia atrás. Esos 2 centímetros que estamos agregando, ¿qué nos está formando? Los hombros y el escote de la espalda. ¿Ya ah, queda eso, listo? Pero ahí ya está formando el escote. Ya, ya quedó listo. Sí. El escote de la espalda. Ahora nos explica después de la pausa cómo claro que sí, las formó tres partes. El escote de la espalda. Perfecto. Bueno, después de que llevemos los 20 centímetros. Después de que llevamos los 20 centímetros. Bueno. Entonces, estamos en una pausa. Ya cuando regresemos nos va a explicar cómo hacer el escote de la espalda. Todas están fascinadas, no tanto con la maquinita como con la Camila Super, semejante hilo tan hermoso y con esa blusa preciosa que nos está enseñando a hacer hoy Clarita. Pero también quiero darles un anuncio. Muchos de ustedes conocieron al padre Bertinelli, el argentino que estuvo acá en los eventos de Pelea Amiga. Pues vamos a tener una peregrinación con él a Tierra Santa el 22 de marzo. Para tener mayor información, llámenos al 320-859-8732 320-859-8732. Peregrinación a Tierra Santa con el padre Bertinelli. Bueno, Clarita, sigamos porque esto está muy interesante. Esto está bien interesante. Ya entonces seguimos 20 centímetros. Sí. De donde llegamos a la sisa. Aquí. Hacia arriba. Aquí, exactamente. Ahí. Uh-huh. Bueno. Vamos a dividir ese tejido en tres partes iguales. Entonces, una parte va a ser un hombro, la otra parte va a ser el otro hombro y la central va a ser el cuello. Sobre la primera parte tejemos 2 vueltecitas más y formamos el adelantamiento. En el cuello no hacemos nada y otras 2 vueltecitas más y quedó la espalda lista. Muy bien. Vamos a hacer exactamente igual, más fácil al centro. Es igual, seguimos por el lado de la sisa derecho y vamos a disminuir un cajón en cada vuelta, hasta antes del adelantamiento, mira. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a coser el hombro. Se debe, hay una forma técnica de unir sin que se note la unión. Es realizar con una aguja punta roma un punto bajo y queda perfecto, no se nota para nada. Aquí lo pueden observar en esta que está ya cosida. No, no se nota absolutamente nada. No se nota absolutamente nada. Eso es una parte de... Después de que ya unimos, yo quiero hacerle otra pregunta. Claro que sí. Antes de comenzar la manga, ¿la manga la haces aparte o no, la haces? La saco. Uniendo ahí de una vez. Ya lo vamos a explicar porque es que... Pero yo veo que ahí ya hiciste otra puntada antes de comenzar la manga. Punticos bajos, punticos altos. Puros puntos bajos, ¿cuántas vueltas? Puros puntos altos. 3 vueltas de puntos altos alrededor de la sisa. Ya, y eso es lo que hace ver eso es lo que hace... una parte más tupida, ¿no? Sí, es lo que hace como que hubiéramos unido una manga de ahí. Claro. Pero salió de ahí con el tubular. Claro, claro. Es súper fácil. Bueno, y ahí seguimos las mismas puntadas. Siempre la misma puntada. Entonces yo voy aquí a acosar un poquito el hombro. Sí. Para poder explicar cómo me pego con la manga. Bueno, yo voy a repetir los teléfonos de Clarita porque muchas de ustedes van a necesitar asesoría. No, claro, no toda la que necesite. No lo dudo. Bueno, y muchas también quieren ir a clase porque quieren hacer esta bella blusa, un chaleco, bueno, todo lo que pueden elaborar con esta belleza de hilo. Ya ven que es un hilo muy bonito, muy rendidor, un tubín, un ovillo bastante grande y muy económico. Total que llámenla al 520
5520-4531, repito, 520-4531, o al 318-487-2130. 318-487-2130. Bueno, a mí como me fascina la mini máquina, yo se la voy a mostrar de nuevo, yo la tengo, ¿verdad? Que es demasiado útil porque la podemos tener en muchos lugares, la cargamos con una facilidad única, la vamos a tener próximamente en los almacenes de adornos. Miren qué belleza y práctica. Bueno, está preciosa, ¿verdad? Bueno, y también los invito a que entren a la página de Coas Cadena, que es www.coascadena.com.co. Y en Facebook lo encuentran como Coas Cadena Colombia. Bueno, a ver, Clarita, sigamos. Ya estoy terminando de cerrar el hombro. Sí. Entonces cerramos el hombro con ese cabeceadito que es muy bonito. Ah, de verdad, si llegan a tener alguna dudita, me dan la llamadita que yo les voy explicando que eso no es difícil. O van a las clasecitas. Oh, nos vamos a hacer las clases más mejor, interesantes más en vivo y en directo. En vivo y en directo. Claro que sí, Clarita. Sí, sí, bueno. Sí. Bueno, entonces ya aquí terminamos de unir el hombro. Tiene que dar preciso, se debe ver exactamente la secuencia de puntadas. No se puede cortar, tiene que quedar perfectamente unido para que no se note. Bueno, aquí ya terminamos. Vamos a hacer acá un pequeño rematico para poder continuar con la manga. Entonces, aquí ya nos quedó la sisa lista. Sí, perfecta. Mírala, bueno, ya estamos con la lista. Entonces, vamos a pegarnos. ¿Dónde debemos empezar siempre la sisa, la manga, donde no se nos vean los remates? Entonces vamos a empezar por la parte inferior de la sisa, que es esta. En el espacio de los dos cajones, ahí vamos a empezar. Claro. Entonces ahí ya no se nos van a ver. Entonces empezamos haciendo igual. Tres cadenetas y vamos a llenar esto de puntos altos alrededor de la sisa. Eso ahí son todos seguidos. Seguiditos, sí. Sin espacio, sin nada. Ahí vamos mirando y en cada cadenetica vamos metiendo un puntico alto. Un puntico alto. Hasta formar tres vueltecitas. Pueden pasar cosas. Voy a prevenirlas porque pueden pasar algo. Que en el momento de estar tomando estos puntos, los puntos altos que están en la sisa están atravesados. Entonces yo puedo fácilmente meter un aumento ahí sin darme cuenta. Entonces es bueno que se den cuenta que si se les llega a abrir un poquito, terminen la vuelta. Terminen la completa que no hay problema. Y en la siguiente vuelta van a hacer una disminución cada 10 puntos para cerrarla un poquitico. Ese es el efecto que produce acá, de las tres vueltecitas. Entonces ya queda acomodada la parte del hombro, digamos. Ya queda acomodada. Perfecto. ¿Y seguimos con qué? Con la misma puntada. Entonces es muy fácil porque no tenemos que estar cambiando de puntadas. Son dos vueltecitas y ya. Bueno, ahora sí, después de haber hecho toda la manga, quedamos como en la parte inferior de la blusa, entonces vamos a hablar un poquito de la arandela. Aquí, esto es alrededor de la manguita, toda la manguita. Tres vueltas, ¿no? Tres vueltecitas, tres vueltas para que quede esta parte de acá. Sí, para que se vea ahí la diferencia. Ahí la diferencia y se ve bonito porque se ve como muy un bonito, corte ahí, sí. Bueno. Entonces ya nosotros después de tener listas las dos mangas, estamos en este momento, porque quedan iguales las mangas y la parte inferior de la blusa, quedan igualitas. A ver si acá me pueden mirar. Estamos acá, esta vuelta que tengo yo acá, es esta vuelta que estoy mostrando acá. Le doy la vuelta a la blusa y voy a trabajar hacia allá.
O sea que el tejido va a quedar boca abajo. Pero miren cómo se ve lindo. Se ve precioso. Da un efecto, porque los puntos altos no van a quedar de pie, sino hacia abajo. Y eso es un efecto bonito que puede dar una puntada. Es válido, lo que pasa es que hay que explicarlo, porque no, todo el mundo cree que siempre hay que, como si se hubiera empezado desde aquí para seguir acá. No, la gracia del ensamble. Ahora es de la cintura hacia abajo. Claro, ahora trabajamos de la cintura hacia abajo. Claro. Al contrario, y mira qué efecto tan bonito. Se ve precioso. Se ve muy lindo. Se ve una puntada muy rara. Hablamos que aquí quedó abierto. O sea, cuando iniciamos dijimos, no, se cerró, pero quedó esto un poquito abierto. Quedó un poquito, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces ahora vamos a pegarnos de ahí. Entonces me voy a quitar de acá porque ustedes ya saben que se hace en la manguita. Entonces tomamos los dos extremos de los puntos altos. Pero en ese momento que cierra el pedacito que ha quedado abierto. Sí, ya. De ahí me pego. Claro, ahí entonces, comienza. Exacto, ahí comienzo. Uh-huh. Entonces hago un punto deslizado y lo refuerzo con una cadena. Sí, ya quedó cerrado. Y ya quedó cerrado. Entonces, ya. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice cuando empecé esta puntada. 5 cadenetas, un punto bajo en el cuarto punto. Y en el cuarto, 1, 2, 3, y en el cuarto pinchamos y hacemos un puntico bajo. ¿Ahí cuántas vueltas hace de esa manera? Una. Solamente una porque una. Ya voy a hacer los abanicos, vamos a hacer unos abanicos normales. Ya. Sí. Y ya la voy a explicar en la blusa porque es que es muy fácil de comprender. Como aquí la estamos viendo, entonces yo voy a mostrar acá en la blusa lo facilito que es. Partimos de este que fue con el que iniciamos. Puntos altos. Después una vuelta de 5 cadenetas, aquí yo estoy señalando, 5 cadenetas, un punto bajo, 5 cadenetas, un punto bajo, 5 cadenetas, un punto bajo. Bueno. En el siguiente. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pero ahí les quiero recordar que el paso a paso de la blusa también lo encuentran en la página que es www.coascadena.com.co. www.coascadena.com.com. Vamos a una pausa, ya regresamos para que Clarita nos explique esta última parte o la parte de acabar la blusa. Bueno, Clarita nos va a seguir explicando cómo fue el final de la blusa, que se ven esas puntadas tan bonitas, sí, mira, diferentes. Sí, sí. Cuéntanos, bien. Clarita. Entonces, mira, ¿qué hicimos? Las cadenetas y el punto bajo. Y luego ahora es fácil porque en un arco de las 5 cadenetas vamos a poner 4 puntos altos, 5 cadenetas, 4 puntos altos. Eso formó este abanico. ¿Y dónde ajustamos? En el siguiente con punto bajo. Míralo. Aquí está el abanico. Y en el siguiente con punto bajo. El abanico y en el siguiente con punto bajo. Y eso lo vamos a repetir 3 vecesitas. Aquí y este último le hacemos piquillo, que es el mismo piquillo que hicimos aquí. Que son 2 al aire y ajustamos con deslizado. Esto puede ser más ancho. Si queremos. Ah, sí, ya cada cual como quiera. Bueno, si yo quiero bajar la manga, también. Claro, eso ya es gusto de cada persona. Es gusto, sí, ya. Bueno, si ustedes ya entonces quieren más indicaciones, alguna duda, en fin, llamen a Clarita al 318-487-2130 o al 520-4531. También les comentaba que la página web tiene el paso a paso. Ustedes entren www.coascadena.com.co.
También les contamos que tenemos otra peregrinación a la canonización del Papa Juan Pablo II. Es el 23 de abril. Llámenos para la información tanto del viaje a Tierra Santa con el Padre Bertinelli como a la canonización de Juan Pablo II. Nos pueden llamar al 320-859-8732. 320-859-8732, donde les vamos a dar toda la información. Bueno, creo que quedamos fascinados con este ovillo tan lindo, sí, tan rendidor. Lo que ustedes no saben es que es a un precio súper económico. Ya lo encuentran en los almacenes de adornos y, como les mostramos acá, pueden hacer muchísimas cosas como el cubrelecho, el mantel, el forro de los cojines, chalecos, blusas, en fin. Entonces entren a la página, es muy importante, donde ustedes van a encontrar proyectos, tendencias, novedades, productos disponibles y cartas de colores. www.coascadena.com.co y en Facebook lo encuentran como Coas Cadena Colombia. Bueno, queridas teleamigas, teleamigos, ha sido un gusto poder llegar a sus hogares. Recuerden, mañana tenemos una cita a esta misma hora. A Coas Cadena, muchas gracias. Igualmente a Clarita, que estuvo hoy con nosotros. A ti, muchas gracias.